lo es Fernando Hierro, a un día de iniciar el Mundial, no es fácil para el equipo. Eso les costó la eliminación. Con Lopetegui al mando hubiese sido otra historia. Usted, recuerde, puede participar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, con la etiqueta Futboleros por GB. Nosotros en nuestro programa del día de hoy seguimos conversando con protagonistas del fútbol venezolano en todas sus facetas para intentar analizar la jornada del día de hoy en Rusia. Y hoy tenemos de invitado también al profesor José Hernández, director técnico de la Vinotinto Sub-17, ya nos ha acompañado antes en el programa. Profesor, darle la bienvenida, buenas noches, e iniciar con una pregunta sencilla. A su juicio, a su criterio, ¿fue acertada la decisión de España de dar de baja a Julen Lopetegui a 2 días para que iniciara el Mundial? Bueno, gracias Hernán y Anthony. Mira, yo no sé si he acertado o no. Yo creo que hay que estar en los pies de cada uno de los protagonistas para tomar decisiones. En este caso, el presidente de la federación, el mismo entrenador. Pero tomando en cuenta ese Twitter, no podríamos saber qué hubiese pasado. Claro, a Lopetegui. Claro. Es muy difícil saberlo. Quizás hubiese pasado lo mismo, quizás no. Pero lo que sí es cierto, que quien lleva el proceso es él y no Fernando Hierro, que por... como lo dijo el compañero antes de ustedes desde España, prácticamente va a ser una labor para cumplir, para estar allí, y le tiraron, como dice ellos, un marrón. Pero quien conoce al jugador, quien conoce los distintos registros que han tenido, es precisamente el otro técnico, y bueno, y quizás no de la misma manera lo puede interpretar Fernando Hierro, quien además no formó parte del proceso como tal en el sentido del trabajo de campo, de partido, de todo eso. Profe, ¿dónde está la clave de la eliminación de España? Porque hoy todos los focos están justamente que perdió contra Rusia, pero siento que España perdió desde los inicios con... justamente no logró mejorarse a sí misma para competir en esta Copa. Fíjate que los dos equipos que representaban el modelo de juego posicional, el caso de Alemania, que venía siendo quizás la selección más importante junto con España, no pudieron descifrar algunas propuestas que yo creo que contrarrestaron ese modelo posicional. El modelo posicional, que se trata de ir donde el centro o el protagonista es la pelota, y se trata de ir superando líneas de presión con diferentes alturas de apoyo, donde aparece conceptos como el tercer hombre, el hombre libre, que busca progresar en el juego en defensas profundas, entendiendo la profundidad como precisamente distintos escalones defensivos, es efectivo, porque lo puede superar. Pero cuando las defensas comienzan a ser ya muy cerradas, no solo a lo largo, sino también a lo ancho, pareciera que ya este modelo se debilita. Y eso fue lo que vimos. España sufrió este partido, pero es que lo sufrió todo. Cuando las defensas estaban muy replegadas, acumulaban muchos hombres, el espacio era mínimo entre el arco y esa línea defensiva, bueno, tuvo sus grandes dificultades. Yo creo que no pudo fortalecer ese modelo posicional, que era lo que lo caracterizaba. Yo creo que el estilo de España no era, como anteriormente, ni llegó a ser la furia, ni llegó a ser ese modelo que, bueno, le dicen tiquitaca, pero en realidad es algo más que eso. Y se limitó al pase, a un pase intrascendente, cuando el pase realmente, el objetivo es tratar de romper, de tener intención, de superar líneas. Y de desorganizar al rival. Sí, ¿no? De crear el caos en la defensa. Entonces, cuando la propuesta es de esa manera, bueno, es complicado y difícil. Por eso es que ahorita, que el fútbol moderno, ¿qué tiene que tener? Además del plan A, tienes que tener el plan B. Y el plan B, en este caso, para España, era decir, bueno, yo me voy a salir, yo no puedo tener un solo referente de área, porque tengo muchos hombres, y más hoy que tengo una línea de tres, voy a poner dos, para intentar un poco fijar centrales, darle más posibilidades allá. Hoy intentó tener un extremo que no funcionó como extremo, el caso de Asensio. Asensio, que jugaba por dentro. Porque no fue ni profundo ni desbordó, y trató, por otro lado, tener un jugador como Isco que se metía mucho al medio, y cayeron en ese juego intrascendente que pasó durante todo el torneo. ¿Qué quiere decir esto? Los equipos se prepararon para jugar y contrarrestar ese modelo, y España no tuvo los otros registros que le permitieran superar esos modelos. No solo España, sino también le pasó a Alemania. Profesor, hemos hablado mucho de España, pero también hay que poner el foco un momento sobre Rusia. Hay que hacer una pausa en fútbol.